para ver la verdad. Y hay fotos que se sacan sin flash. Y un loco periscopio al acecho en el techo. Y también hay directores, jefes y empleados. Y un trompipay y un Carlito Chaplin apurado. Es algo mágico y simpático, sin mucho ton ni son. Es como una canción, no tiene explicación. Esa dulce mentira que hace que la vida parezca siempre un show. Tanto tiempo sin vernos, ¿cómo están? No por culpa mía, usted es el que nunca está, como Julián. Constancia y yo andamos todo el día juntas, ya que nos abandonan, ¿no? No, no es para tanto. ¿Cómo está ese marido empresario? Bueno, yo supongo que él está muy bien, pero yo estoy furiosa. Me deja un mensaje diciéndome que se va de viaje a San Luis y que regresa mañana. Lo llamo y ya no está. Quédate a comer con nosotros. Ay, gracias, sos un amor. Pero no. Prefiero, mira, aprovechar la tarde para poner un poco de orden en casa. Dicho sea de paso, cosa que no hago nunca. No se imaginan cómo está mi placar. Se abre y es... ¡Ay, se viene todo así! Darme un buen baño y meterme en la cama tempranito con todo el televisor para mí sola. Muy bien, el sueldo para empezar es de 1.000 pesos. Le parece mucho, ¿no? A mí también, pero ¿qué le va a hacer? Ah, pero será mucho trabajo. ¿Y qué horario? Tranquila. Yo escribo cuando estoy inspirado. ¿Escribe? Sí. ¿Una novela? No, una... ¿Comedia? Eso es. ¿Una comedia musical? Más o menos, pero con música. No cuente nada de esto. Quiero dar una sorpresa. ¿Y ustedes? ¿Por qué no se amigan también? Pero estás loco. Ella no es la hija de Willy. Dice que usted no es la hija de Willy. Sí, claro que no. Claro que no ha visto. ¿Qué dijo? Que no. ¿Estás segura? No vas a negarme que esto se llama triunfar. Mira, Susana, mi verdadero triunfo será traer a mis padres y presentarles a tu novio, ¿no? No tengo novio aún. Claro que ahora que triunfa, tendré que cumplir mi promesa. ¿Mario? ¿O Gerardo? ¿Gerardo? Adelante. Tienes que consolarte, ¿sabes? Después de todo este equívoco, te llevó a la fama. No. Todo ha sido un montón de ilusiones falsas. Tu triunfo no. No existió. Nació de una mentira. De una mentira horrenda. No quiero verlo nunca más. ¡Nunca más! ¡Jorge! Alicia, ¿qué haces ahí? ¡No me toques, asesino! Deja que te explique. Alicia, tenés que ayudarme. Ya nadie puede ayudarte. ¡Nadie! No quise hacerlo, créeme. ¡Él tiró primero! Entrégate, Jorge. No puedo. Ahora es demasiado tarde. Si sale esta noche, no responda por su vida. Nunca. Para decirme eso que ha venido hasta aquí. Vine porque a pesar de todo soy tu hermana. Te vendrán a buscar, Jorge.
¿Qué hora es? No sé. Lo único que puedo decirle es que cuando me despertó eran las 7. ¿Esta mañana? ¿Fue usted, no? Perdone. Si no es un secreto, ¿puedo saber qué hacía levantado? Trabajo. ¿De vigilante? Siempre pensé que las únicas personas que trabajan a esas horas son los ladrones. Y por supuesto, los vigilantes. También a Teresa le causó gracia cuando se lo conté. ¿Teresa? La mamá de Guillermo. ¿Y usted la conoce? Soy una de las pocas que tienen ese privilegio. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué te importa? Que en esta casa ya no hay un mango. Perdón, no hay dinero. Con tu primita Clotilde. ¿Y para qué te cases con ella? Ah, no, si yo la voy a ahogar, señora, la voy a triturar, la voy a pulverizar. ¿Pero y usted qué hace? ¡Suélteme! Perdón, señora. La verdad es que yo... ¡Cállate! ¡Cretino! Querida. ¡Cretino, sí, monstruo! ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ya conozco tu infamia! ¡Que sé que nuestro casamiento fue una broma cruel, una burla indigna! Pero, Mariana... Por eso querías esconderme aquí para que nadie me viese. Y me pintabas a tu padre como el más temible de los tiranos. ¡Ah, no! Ahora mismo sabrá tu padre hasta dónde llega tu maldad y tu villanía. ¡No grites! Gritaré, gritaré. Han de oírme todos. ¡Te has vuelto loca! ¡Miserable cretino! Calla o te hago callar y para siempre. ¿A mí? ¿Tú mismo? ¿A mí? Por Dios, Mariana, no sigas en esta tremenda locura. Solamente si usted fuera mi marido, podría detener esta boda. Hechos y no palabras. ¡Basta ya de tanta comedia! Mariana, que soy capaz de cualquier cosa. ¡Qué pistola tan larga tiene! Hablando de proyectos, ¿ha olvidado el que yo le propuse? Alcibiades, no sé de qué me está hablando. De la pasión que siento por usted. No vivo pensando en eso, Laurita. De día, de noche, no duermo, no como. Alcibiades, es usted demasiado impaciente. Laurita, por favor, mire. Laurita, mire cómo late mi corazón. Alcibiades, modérese. ¿Qué va a decir la gente? En plena Alameda, a mediodía... Mi amor no conoce horarios, Laurita. ¿La puerta de la iglesia? Mi amor no tiene puertas. ¡Ay, que Dios le ampare! Primero tenemos que recrear la atmósfera. Que vuelvas a tener conciencia de tu papel de marido que por primera vez va a ser infiel. Va a ser difícil. Estoy preocupado. Ah, es por el remordimiento. ¿Qué por el remordimiento? Por el partido. Las cosas que me debe estar diciendo la poca... La culpa es mía. No, Moni, no. Es el director técnico que no camina. Sí, la culpa es mía. Te falta seducción. No, no te falta nada. Es el 424 que ya pasó. Por la ciencia me he olvidado de ser mujer. Carezco de todo atractivo. No tengo nada femenino. No, eso no. Tenés bastantes valores en el equipo. Si al menos fuera como una de esas que... Ay. Que provocan, sí. Que incitan, que buscan, que rozan. No sigas, Mónica, que estoy en posición adelantada. No, no lo vas a tomar en serio. Pero si tienen razón, mamá. Ay, lo que pasa es que tu padre no se da cuenta que ya no dispone de la voluntad de sus hijos. Él cree que porque paga, puede mandar en todo. A Raúl no lo quiere. Ay, lo quiere, claro que lo quiere. Pero convendría que le dijeras... Que por un tiempo, el timbre, ¿quién será? Y Cacho, Cacho que se olvidó la llave. Hubiera entrado por la puerta de servicio. Raúl, qué sorpresa. Flores para mamá. Ay, Raúl, ¿por qué se molestó? Si alguna vez llego a ser intendente, haré levantar el edificio más alto de la ciudad. Y al pie, con letras inmensas, una sola palabra. Mamá. Bueno, pero ahora váyase antes de que venga papá. How are you? Fine, fine. ¿Cómo está usted? ¿Y qué opinión tiene usted del amor? Bueno, mucha facilidad de palabras no tengo, pero le podría hacer algunas demostraciones, pero... No. ¿Tiene algún problema en...? Ah, por esto yo me la rebusco muy bien. ¿Por qué no viene mañana por la tarde a casa que le haga una exhibición? Por aquí, doctora. El señor Andrés, la doctora. Ah, sí. ¿Cómo está usted? ¿Y qué opinión tiene usted del amor?
¿Yo? Yes. Bueno, hable. Digo. Diga, diga. Bueno, desde que tomo esas píldoras anticonceptivas, ando fenómeno. No diga. Mire que... ¿Señor Osvaldo? Oh, señor Osvaldo, ¿y qué opinión tiene usted del amor? Mire, yo se lo diría en guaraní, cuñata y pora. Cuñata y pora. ¿Cómo está? ¿Y usted qué opinión tiene del amor? ¿Usted entiende por señas? ¿Qué le dijeron los muchachos? Bueno, dijeron que los muchachos... No le dijeron nada. Thank you, me dijeron... Por aquí. Puede volver Bariloche, Bariloche, tierra que me vio nacer, aunque por el mundo vaya, a tu pago he de volver. ¡Nora! Esta querida. Mamá, mamá querida. Me parece un sueño. Pero es realidad. No llores, mamá. Este es el día más feliz de mi vida. Mamá, aunque el doctor había dejado un legado para mí. Sí, lo tengo en el bolsillo. ¿En el bolsillo, dijo? Sí. Enseguida se lo doy. Ese es mi bolsillo. Perdone. Mire esto que yo estoy viendo. Ay. Discúlpeme, creo que estuve un poco severa, pero... ¿Pero cómo pudo pasarles una cosa así? Es tan simple, señora. ¿Sí? ¿Me hace el favor? Ponga la muñeca. Póngala. Sin miedo. ¿Ahí? Ahí está. Ya están trabadas. Las tacanacas son inviolables. ¿Entonces quiere decir que usted cerró la traba en la muñeca de Hermenegildo? Sí. ¿Y entonces los dos quedaron...? ¡Oh! Hay que ser estúpido, ¿eh? ¿Y ahora cómo se abre? Con la llave. Ah. ¡Con la llave! Listo, ya está, la tiré. Elegí una carrera que me deja un poco sola, ¿no? Porque lamentablemente ya casi toda mi familia la he perdido, ¿no? Porque los que quedan están lejos y demás, ¿no? Pero mamá, mi hermano, que era lo más importante, no están. Pero siempre me cobijé en esto que es el arte de interpretar. Y a mí me va muy bien.
porque ella tenía un grado de incapacidad psíquica muy importante. Sí. Precisamente a partir de ese grado de incapacidad, una persona que se ocupaba de la administración de sus bienes la despojó de una importante suma de dinero, ¿no? De un departamento importante que ella había vendido. Tenía ese dinero en una caja de seguridad. ¿Y quién le robó todo a esa mujer? Sí, 330 mil dólares en sucesiva. Efectivamente. O sea, tenía 300, con lo cual le daba... En una caja de seguridad y lo fue retirando paulatinamente de abril a octubre del año 2016. ¿Pero la curadora nombrada por la justicia? No, no, esa era una, no la habían declarado todavía incapaz. Es decir, fue una persona que obviamente y claramente se aprovechó de su incapacidad, ¿no? Gente que al doctor le dice tordo, un anciano es un repollo y una dama es un camión. Si una va de compras dicen flaca, rebuscas. Si una le cae bien los recopas, por eso boldo, hace falta mucho boldo, porque se ha impuesto el bochorno. Saludar es hola gorda y curtir muy bien las ondas, viene a hacerte ves muy bien, bochorno. Mufa es la rabia con excusa y si de algo se te acusa es que pálida tenés. Si una va de compra y se emplaca, ¿qué buscas? Si una le cae bien los recopas. Hace falta mucho boldo, porque se ha impuesto el bochorno desplazando al papelón. ¡Qué bochorno ha merecido esta canción! ¡Qué bochorno ha merecido esta canción! Jornazo.
cuánta emoción. Cuando el corazón. Sí, señora. Canta la canción de días que no vuelven. Que no vuelven más. Ay, pero aquí estoy, chicos. Díganme cómo van, lindos. Porque Betty les promete no faltar nunca más.